Díganos qué usted opina acerca de esta pregunta del día. Muy fuerte, presidente. Sí. Pero a enero, para tirar ese febrero por ahí. Sí, eso es un tema que debió de reservarse para los inicios del año, ¿verdad? Sí. Cuando comenzamos la lucha permanente otra vez. Bueno, señores, pero vamos a ver. Tema aborto causa controversia luego de que el presidente dijera lo apoya en sus tres causales. Vuelve a la palestra pública y al debate nacional la penalización a consecuencia del no aborto de los comentarios emitidos sobre el tema por el presidente Luis Abinader. El primer mandatario dijo que no está de acuerdo con el aborto libre, pero sí con las tres causales que son caso de incesto o violación, riesgo de la vida de la madre o que el feto tenga una manifestación incompatible con la vida. La postura del presidente dominicano sobre el particular ha generado rechazo hacia la figura del propio presidente, que no todas las opiniones han sido en contra, también quienes están a favor de las tres causales se han hecho sentir en las redes sociales, mostrando su apoyo hacia los comentarios del presidente dominicano. Recordamos que el proyecto de ley se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados. Allí está el tema del aborto, siempre ha generado controversias en la República Dominicana. Bueno, vamos a ver, Yerian. Miren, este tema es... no es delicado nada, porque hay que a la gente que comenzar a explicar las cosas desde una perspectiva un poquito más abierta. Hay que ver las cosas un poco... holístico, ¿verdad? Pero si usted lo ve desde el punto de vista político y usted es contrario al presidente Luis Abinader, usted va a decir, usted le va a entrar a eso para sacarle provecho político, ¿verdad? Si usted es religioso, muy religioso, usted le va inmediatamente a verle punto negativo a eso y entonces le va a entrar al presidente con relación a lo que él dijo, que está de acuerdo con el aborto en sus tres causales. Y si usted es fanático, igual le va a pasar. Con esto no quiero yo, ¿verdad?, alterar el pensamiento de ninguna persona que esté de acuerdo, que esté en contra del aborto. Yo me baso aquí en datos científicos que establecen que la cantidad de muertes por causa de aborto inseguro es altísima. Y estamos hablando, miren, en una investigación que nosotros hicimos para la universidad, tenemos aquí que en el mundo, oigan esto, según la Organización Mundial de la Salud, no yo, se llevan a cabo anualmente unos 56 millones de abortos. Oigan esto, señor. Anualmente en el mundo, un promedio de 56 millones de abortos, de los cuales el 45% se lleva a cabo de manera insegura. Es decir, gente que se practica aborto de manera insegura, tomándose una cuestión, un brebaje, e incluso introduciéndose objetos y cosas así. Y eso trae muchísimas complicaciones de salud, muchísimas mujeres que quedan incluso paralíticas, una gran cantidad de ellas se muere. ¿Por qué? Quizás por la falta de educación. Estamos hablando de que 25.200.000 abortos se llevan a cabo en lugares de forma insegura. Yo he dicho constantemente en este programa que en la medida en que los países van desarrollándose, van creciendo, van adquiriendo derechos, derechos incluso que usted ni se imagina, y ese es uno de ellos. Yo decía aquí que la cuestión del aborto es cuestión de tiempo para que en la República Dominicana se apruebe. Primero en sus tres causales y luego totalmente. La mayoría de países desarrollados, y le voy a pedir a producción, por favor, y que me excusen que no lo dije antes, que busquen ahí el mapa de los países donde se permite el aborto para que vean que todo tiene un común denominador, y es que la mayoría son países desarrollados. Te va al norte de Europa, la mayoría de países desarrollados de Europa permiten el aborto. Estados Unidos, en gran parte de sus estados, pero la mayoría de países desarrollados permiten el aborto. Pero no es el aborto por el aborto, para que no se malinterprete. Por ejemplo, en este país donde no hay educación, donde a nadie se le dice, de hecho, que hasta para tú pedir un preservativo
en la farmacia. Es un problema. ¿Y cómo tú le puedes exigir a la gente que mantenga una educación sexual, que se cuide, que especialmente a las adolescentes o los adolescentes? ¿Cómo tú le dices a un joven, mira, no salga embarazada? ¿Cómo tú le dices si no lo educaste? Y entonces luego viene el problema de un embarazo, en este caso específicamente una violación, incesto, ¿verdad? Y malformación cuando viene con el feto con algún tipo de malformación. Incompatible con la vida. Sí, incompatible con la vida. Yo apoyo al presidente Luis Abinader en esta postura. Apoyo al presidente Luis Abinader porque entiendo que está siendo coherente, porque lo dijo en campaña, está siendo coherente y además es una posición de los nuevos tiempos. Tenemos que ir rompiendo con esos esquemas que vienen implementados por la religión, que no es otra cosa que por la religión, pero cuando usted lo compara con la ciencia, se da cuenta que no tiene sentido. Miren, en los países, y esto va a parecer una contradicción, pero no lo es, le invito a la gente a que lo busque. En los países donde no se permite, donde el aborto está prohibido, hay más muerte por aborto que donde se permite. Incluso en los países donde no se permite el aborto, hay más aborto que donde se permite. Eso parecería una contradicción, pero no lo es. Usted puede estudiarlo. Por ejemplo, en la República Dominicana puede que se den más abortos que en un país donde se permita. ¿Por qué? Porque los países donde se permite el aborto viene acompañado de una educación sexual. Yo incluso he dicho aquí y he dado la propuesta de que el propio Estado podría a las adolescentes hasta que cumplan, qué sé yo, 18 años, inhibirlas de que salgan embarazadas. ¿Cómo? No sé, una campaña, un proyecto, una ley, lo que sea, y pudiera a las adolescentes inhibirlas de que salgan embarazadas, que tengan, por ejemplo, 20, 21 años, y eso pudiera ser una política de Estado, pero creo que estamos muy temprano todavía para hablar de un tema tan incómodo para la República Dominicana. Bueno, buenos días, Francis Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días, Amado, buenos días, Yerjan, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y pedirle que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas, precisamente para entender estas cosas. Bien. Bueno, estamos conversando acerca de lo dicho por el presidente de la República. Adelante. Sobre el aborto. Lamento que el presidente haya caído en la trampa de asumir a principio de su gobierno de que esto es una necesidad para República Dominicana, independientemente de lo que escuchaba hace un momento, de estadísticas que no se corresponden a una realidad, sino que son manipuladas por los grupos que a nivel mundial promueven el aborto en países como el nuestro, que aún no alcanzan a tener comprensión de que solo si existiera un problema de salubridad, tendríamos que estar pensando en reducir la muerte, no por aborto, la muerte por mama, por cáncer de mama, de útero, muerte por otras afecciones como la del corazón, que están relacionadas íntimamente a madres que mueren en el parto porque le da un infarto, porque tiene otras complicaciones, no porque esté embarazada sea una alarma de muerte, eso no es así. La ciencia no lo computa. Muy por el contrario, lo que es real, que la maternidad es el resultado de la relación de un hombre y una mujer, y creo que es cuando se concreta el acto sexual familiar. Porque ya lo que se dedican a tener actos sexuales, simplemente relaciones sexuadas para complacer necesidades fisiológicas, es una cosa. Y a esto le estaríamos planificando cómo hacerlo de forma desbordante y que no tenga ninguna consecuencia, y que si la tiene, se le pueda matar al que no tiene culpa. De hecho, hoy la palabra, el evangelio de hoy, habla de los santos inocentes. Cuando Herodes se entera... ¿Hoy es de los inocentes? No, mañana. Cuando Herodes se entera de que... los reyes magos le llamaron el que ha nacido el niño rey. Parecía que era una amenaza a Herodes, no al reino, no lo entendía, y mandó a matar a todo varón o niño varón en su reino, que de hecho salen de Jerusalén y permanecen el tiempo hasta que muere Herodes.
pero ese reino no era para competir con un reino de la tierra. Y así está mucha gente hoy día planificando la muerte de niños sin justificación más que la de tener la libertad de hacerlo cada vez que ésta se embaraza. Y esto para mí resulta un poco improcedente, ¿no? Porque lo han llevado incluso de que es una teoría, la que es contraria es una teoría religiosa y no es así. Es un tema de vida. Y la Constitución nuestra, aunque el presidente lo haya dicho, cierto es que lo limita. Lo cierto es que la negativa radical está ligada a los religiosos. No. O sea, claro que sí. Nada más hay que ver quiénes piensan de esa manera. Piensan los que están ligados religiosamente y regularmente la base filosófica es religiosa, una base inconsistente en términos de análisis. Aquí el asunto es sencillo. Aquí el asunto es sencillo. Ninguna de las tres causales implica lo que Francis ha dicho como, digamos, aborto por aborto. Uh-huh. Las tres causales implican cuestiones de tipo científica, situaciones que, bueno, indudablemente afectan de una u otra forma a la futura criatura. En ese sentido, la ley lo permite. ¿Quiénes han sido los que han estado en contra? La Iglesia Católica. Y eso va a ser el cuento de nunca acabar. Tendrá que imponerse una de las dos posiciones, porque en definitiva aquí no vamos a ponernos de acuerdo. Mientras el fanatismo religioso esté de por medio en los análisis, no nos vamos a poner de acuerdo, porque de igual modo la Iglesia Católica tampoco permite el uso de preservativos, pero tampoco la Iglesia Católica santigua el sexo por el sexo. Y eso es una necesidad fisiológica, según incluso lo que acaba de decir Francis. Y una necesidad fisiológica no necesariamente necesita un rito para poder realizarse. Entonces, eso es un asunto de que, bueno, hay que verlo. Si pudiéramos hablar en este país a calzón quitado, como dice el refrán, sí. Es decir, si pudiéramos desembarazarnos de pasiones y de ideas anacrónicas, de criterios que nos han inculcado desde la niñez, de ese ADN, de ese chin de ideas que llevamos en nuestro ADN, de ser religioso, de ser católico, de que, óyeme, indudablemente que pudiéramos verlo de manera más clara. Miren, yo no creo en posiciones y menos de la Iglesia Católica radicales, no creo en eso. A pesar de que hay algunos ministros que me merecen mucho crédito, mucho respeto, pero las posiciones de la Iglesia fueron las que provocaron el derrocamiento de Juan Bosch. Y no es que yo tenga ninguna actitud de venganza en contra de la Iglesia. Y la muerte de muchísimos científicos también. Sí, cuando la Inquisición. Sí. Ahora, lo que yo realmente digo es, quizás haber roto ese desarrollo democrático en la República Dominicana es el resultado, quizás, no estoy diciendo que lo sea, pero quizás es el resultado de todas las vicisitudes que hemos pasado en nuestra vida republicana. Entonces, la actitud de la Iglesia Católica en ese momento fue una actitud hasta cierto punto lúdica. Todo el mundo estaba de acuerdo en que Juan Bosch era comunista y el comunismo en ese. Y de alguna manera era un programa, era una posición, no solamente de la Iglesia, sino del gran imperio del norte, que no le interesaba a otra Cuba en el Caribe. Entonces, por esa razón, yo cuando se trata de ese tipo de argumentos lo tomo con pinza, porque en definitiva hay muchas verdades. Y yo soy de lo que creo, de que creer en Dios hace que la gente de alguna manera amarre sus demonios, sí. Más que si no cree definitivamente. Mira. Debe ser lo primero sacar del contexto. Inmediatamente cuando hay una base contraria a la liberal de ustedes, se estigmatiza a la persona de pasionado de esto. No. Simplemente yo he planteado que hay una locura de momento en un plan dirigido por organizaciones que trabajan sobre estos temas en América Latina y el mundo. De hecho, he advertido de lo que es la participación de entidades en República Dominicana que simplemente con la excusa de defender derechos han implantado
situaciones en nuestro país que lo que han traído es más desventaja como sociedad. Y mira, ¿qué hemos resuelto? ¿Qué hemos resuelto? Yo quiero que aquí me digan las estadísticas. ¿Cuántas estadísticas? ¿Cuánto es el porcentaje de embarazo por violación en la República Dominicana? Hoy día los abortos. O de muerte por. Los abortos se están produciendo. Por estar embarazada, tener más muerte. Sin controles específicos. O sea, se están produciendo sin controles. Si se controla, la ley está para eso. La ley es el control social. Nunca lo que se busca es precisamente a los dos. Nunca ha dejado de existir. Yo quiero que me llamen los médicos. Miren. Nunca ha dejado de existir el aborto por razones que los médicos la manejan a diario, que tienen que salvar a uno o a los dos. Miren. Pero el protocolo se lleva. Pero muchas veces se ve limitado por el tema de la ley. ¿Tú sabes qué está pasando en Chile? Porque corre ¿Tú sabes riesgo. Qué está pasando en Chile? Después que se aprobó. El problema ahora es que aducen a que ha habido una violación. Y con eso se presentan a los centros. Entonces ahora están abogando para que se restrinja o se libere el concepto preventivo que hacen los médicos, que no deben de rechazar, simplemente deben hacer el aborto. Y los médicos se resisten porque no hay un parte policial indicador. Están usando para... Pero ya eso es una barbaridad. Óyeme, si es la ley, es un error en la ley. Porque tú no puedes ir a un sitio. Entonces vamos a tener una ley porque... Me violaron. No, eso es un disparate. Ya, miren, no, eso no es un disparate. Eso es lo que se está registrando en Chile. Es un disparate de la ley en Chile. Bueno, no tuyo, de la ley en Chile. Por ejemplo, oye, Francis. Porque ¿cómo voy yo a ir a un sitio así? Me violaron o me dieron... Hacen la denuncia, espérate. Hacen la denuncia y con la denuncia, el papel de denuncia, se presentan al centro. Pero todavía no hay conclusiones de que Haya castigado a nadie. Es decir, que tú, por ejemplo, una mujer embarazada, sabe que tiene una malformación su feto, ¿verdad? Incompatible con la vida y puede ir a un centro médico y decir, yo quiero abortar. Debía no lo puede hacer allá en la República hay. Dominicana. Allá lo hay. Allá lo hay. Claro. Esa es una causal. Pero aquí no lo hay en la República Dominicana. Tú no puedes practicarte un aborto de esa manera. No está penalizado. Lo que buscan los abortistas es que eso esté en la ley. Ashley Topley, esta joven en Irlanda, estaba embarazada de 4 meses. Oigan esto. Y su bebé no tenía posibilidad de vida fuera del útero. Es decir, solamente estaría vivo mientras durara en el útero. Pues adivinen qué, hicieron que pasara 9 meses y ella con ese bebé en el útero para cuando naciera, muriera. O sea, eso se convierte se convierte en una tortura. No, porque para si nada. Tú sabes que ese niño, por ejemplo, no va a vivir, no hay posibilidades científicas de que viva, inmediatamente salga del útero. ¿Para qué tú haces que esa mujer se someta 9 meses a un embarazo? ¿Pero ¿Cuál es la necesidad? Al niño? ¿Para qué lo asesinas? Es que como quiera no va a vivir. Entonces, ¿cómo tú puedes culpar, por ejemplo, a una mujer porque haga algo ahora que va a pasar ahorita? Es lo mismo. Entonces, una pregunta, ¿se tiene algún dato de que el niño autista sea identificado en el útero del que nos llame un científico? El autismo, sí. Entonces, yo quiero a muchas madres. Pero ese no es incompatible con la vida. Exactamente, porque espérate. Tiene que ser incompatible con la vida. No, pero espérate, es que determinar que la incompatibilidad. No me saque la procesión por otra calle. Es que yo quiero que llame un médico para que nos saque de la duda que la incompatibilidad tampoco se preanuncia de la forma tan sencilla como de establecer un mecanismo simplemente para identificar, no tiene. Francis, con el avance de la medicina y la aquí en la República Dominicana no lo hacen. Debe haber. No lo hacen. A veces que me llame un médico y lo reto. ¿Tú te crees que nosotros y si lo hay, miren, estamos tan atrasados? Son algunos puntos. Ahora, yo te digo una cosa. Las familias que hoy tienen, diría, la dicha de tener a un niño autista, he compartido con grupo de personas y siento que son familias muy felices. Ellos llevan felicidad, amor. Hay algunos con una cierta indicación de mayor nivel que se hasta se medio como que se autodañan porque se golpean. Pero tú conoces lo de clase media alta. Pero, y el que es pobre, que tiene una situación, que el Estado lo abandona. No, era que no se conocía. Con ya una no. enfermedad. Era gente pobre. Era que no se conocía el muchachito. ¿Tú sabes qué es lo que decía? El muchachito salió loco.
Sí, pero escucha, Francis, es que esos niños necesitan ese es el avance, eso es lo que tenemos. Pero que esos niños necesitan un tratamiento sobre especial. Sobre la conciencia de la esos mujer. Niños necesitan una alimentación especial, necesitan un tratamiento especial que un pobre no se lo puede dar y el Estado lo abandona. Mi saludo a tanta gente que tiene hoy. Los especiales son los padres de esos muchachos. Los especiales son los padres. Porque muestran hoy una condición de convivencia de toda la familia que es totalmente distinto a la que se tenía antes por falta de qué eso de conocimiento precisamente. Mira, mi lo que estamos hablando, fíjate tú cómo antes eso esos niños eran tratados de esa manera e incluso discriminados porque no se tenía conocimiento. Sí. Hoy ya lo tenemos. Mira, para allá vamos. Este país va a aprobar el aborto. Mira, me cuenta mi hermano. Anótenlo. Oye, definitivamente es una ley natimuerta porque la Constitución lo castiga. Anótenlo. A quien van a modificar la Constitución después. Sí. Es que la Constitución. Acuérdate que los derechos fundamentales se limitan por ley. Sí, por ley, pero no estos. El de la vida es. Mira, me contaba mi hermana Olga Lidia. Tendría que hacer una reforma. Ella manejaba un autobús escolar de niños especiales. Sí. Y que ella tenía uno que cuando lo llevaba a su casa en la tarde, cuando a él le daba la gana de no bajar del autobús, ella tenía que esperar a que él decidiera bajar. Pues no podía moverse de ahí porque ya la hora escolar había terminado. Ella tenía que entraba a su mundo. Exactamente. Y el muchachito sentado, él no quería ser fulano. Duraba hasta 2 horas. Y ella esperando para irse para su casa trabajando el día entero. ¿Tú sabes lo que es eso? Por eso que te digo, quienes aguantan eso son los especiales. ¿Qué hizo? ¿Cuánto tiempo duró ella haciendo ese trabajo? Como algunos 4 años más o menos. Bueno, pero no por la condición de que le cansara, sino que lo hacía con amor. Sí, no, claro. Luego buscó otro reto. Nosotros como país, si queremos, señores, salir, ¿verdad?, al desarrollo, tenemos que saber que con el desarrollo viene todo eso. No. Viene eso es la adquisición de nuevos derechos. Ya no solamente... Que tú puedas relajar la vida de esa forma. Es decir, que tú no tengas... Señor, ¿tú sabes lo que yo hago para evitarme eso? Yo te hago una pregunta. No me acuesto. ¿Tú estarías de acuerdo con que, por ejemplo... No me acuesto. Hay que tener conciencia. Como todo política el mundo. De Estado... ¿Cómo es? ¿Tú estarías de acuerdo que como política de Estado se controle el nacimiento, por ejemplo, de niños en menores de 21 años, por ejemplo? Porque fíjate una cosa, es que hay que educar. ¿Hay cómo tú controlas? No, porque tú me estás planteando que químicamente... Sí, tú controles eso. Se le lleve a un cuerpo de una niña de temprana edad que todos sabemos no está preparada para concebir. Precisamente. Aunque tiene entonces bloquéala. Las condiciones de concebir están en esa niña, pero no está preparada para la maternidad, sería la palabra. Precisamente, entonces bloqueala. No, pero ¿y qué sentido tiene que tú no tengas control familiar de un muchacho? No, pero Francis. Es que hay que educarlo. Francis, pero por Dios. Es que hay que educarlo. No nos vamos a engañar. Aquí sabemos. Hay que educarlo. Aquí sabemos que un muchacho te sale para la universidad, y claro, y con esto no estoy motivando, ¿verdad? Sale para la universidad y tú no tienes control, pero eso es falta de sale para los de colegios y pasan cosas en los colegios y pero todo el mundo se queda callado. Te digo una cosa. Porque eso es parte natural, incluso hasta de nuestra a mí me cultura, tú lo sabes. A mí me preguntaban. En Estados Unidos alguien me preguntaba cuando en la escuela. Tenemos muchachos jóvenes. Para mí es un tanto duro sentir que un joven que no está preparado para enfrentar la responsabilidad de padre, que por un asunto de entusiasmo, de noviazgo, lo que sea, caigan. Pero ¿qué tiene que hacer el padre? ¿Votarlo o hacerlo? Es acompañarlo. Uh-huh. Eso en ese caso. Ahora, los ricos, ¿tú sabes lo que hacen los ricos? Que se la llevan para otro país, allá le practican el aborto y la traen. Bueno. De todas maneras, le crean un trastorno a esa joven que va a perdurar con ella el resto de su vida. Bueno, porque una cosa es lo que quieran los padres y otra cosa es lo que quieren esos dos. Ahora, en ese caso, en el caso contrario, tú debes de tener control. A mi hijo yo le hablo de. Tú tratas de controlarlo, pero claro, tú no tienes control absoluto. Y se lo he planteado. Y sobre todo, ¿tú sabes qué abundar? El respeto a su novia. Y a la familia. Pero sobre pero todo es que va no a pasar. Respeta. Pero me refiero. Estate tranquilo. Que pero la verdad. No, espérate. Me refiero a que haya una comprensión hasta donde podamos. Sí, hasta donde podamos. Porque somos seres humanos. Y nosotros simplemente en esta vida lo que pasamos es
de ser los causantes y los mordeadores de esa vida que se va a dirigir. Porque tú tienes que criar para la libertad, no con miedo. Con miedo. Ah, que si se embaraza es el fin. Entonces tú evitas que se embarace. Yo tengo los mejores, los tesoros míos, los nietos. ¿Tú ves lo que pasó aquí en este país? Que nos centraron 3 años y todavía estamos con el dolor de Emily. Por una... por una incomprensión. Bien. Continuemos, señores. Si hubiese estado protegida, no le pasa. Pregunta del día. No quisiera hablar con eso. ¿Está usted de acuerdo con que se...